Atención. Estás ante una versión beta en fase de testeo del doblaje y traducción del juego. Esta versión está sujeta a recibir cambios y mejoras. La traducción del juego estará en fase beta durante un año. Pasado ese tiempo, se publicará la versión definitiva con todos los posibles errores corregidos. Si encuentras algún error en las traducciones, algún audio o imagen defectuoso, o algún punto del juego que no funcione correctamente, puedes hacérnoslo saber en cualquiera de nuestras redes sociales, correo electrónico o haciendo uso del foro de discusión en nuestro sitio web oficial en www.legacyofkane.es. Todo aquel que colabore en la tarea de localizar posibles errores será incluido en los créditos definitivos del juego como beta tester y entrará en un sorteo en el que se entregará material relacionado con la saga. Existe una conspiración mágica de vital importancia. El inicio de un nuevo eón. Un momento en el que se vuelve necesario sublevarse. Y en el que el mundo debe ser bañado en sangre. ¡Soltad a los perros! ¡Se van a dar un banquete con vuestros cuerpos! Por fallar al círculo, Malek el Sarafan, serás irremisiblemente condenado. Jamás volverás a sentir los placeres de la carne. Serás un guerrero maldito. Nos servirás por toda la eternidad. La taberna está cerrada. Sigue tu camino, forastero. ¿Qué? ¿Ni una triste jarra de cerveza para un viajero de la lejana Corajen? Puedo recompensarte, tabernero. Soy de sangre noble. No abro para nadie en estos tiempos oscuros. Con la noche llegan cosas que ningún hombre cuerdo en su sano juicio estaría bien de recibir. Y así abandoné el lugar, helado en cuerpo y alma, forzado a retomar camino en la crudeza de la noche. ¡Es él! ¡Mátalo! ¡Ahora! Victus, sufrimiento al conquistado. Irónico, ahora que era yo el que sufría. Pero no por algo tan insignificante como el dolor físico, sino por rabia e impotencia.
No me importaba si aquello era el mismísimo infierno. En mi cabeza solo retumbaba una palabra. Venganza. A veces, uno consigue lo que quiere. El nigromante Mortanius me ofreció la posibilidad de dar caza a mis verdugos. Y yo acepté sin pensarlo. Pero todo tiene un precio. Tendrás tu ansiada venganza. Desperté ante el dolor de una nueva existencia en el seno de la oscuridad más decadente. Este conjuro me permite regresar a mi cripta. La soledad de mi tumba me reconforta. Recurro a esto si estoy débil y necesito alimentarme. El corazón de la oscuridad restaura la no vida vampírica. Este fue arrancado del pecho del más grande vampiro que jamás haya existido. Ya no Sauron, quien tuvo que soportar la agonía de que se lo extirparan palpitante y sangrante entre terrible sufrimiento. Este antiguo vial me permitía incrementar mi fuerza y la cantidad de sangre con la que podía alimentarme. Estas runas ancestrales contienen magia en bruto. Con ellas puedo incrementar mi poder a la hora de invocar hechizos, además de prolongarlos por más tiempo. Dentro de las paredes de estas cámaras puedo encontrar respiro y reanudar mi viaje cuando me haya recuperado. A mis ojos, el mundo había cambiado. No esperaba que la luz del sol resultase tan dañina, además de otras debilidades que todavía debía descubrir sobre mi nueva condición, que con el tiempo irían a peor. El agua abrasa la piel de un vampiro como si fuera ácido. Cuando empieza a llover, los vampiros astutos buscan refugio.
Si les gustó, si les gustó este video, denle like, compártanlo, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima.